Sean bienvenidos a un nuevo encuentro con el mundo de la computación. En el día de hoy estaremos impartiendo una nueva lección de la cual esperamos que, como las anteriormente, saquemos provecho y podamos utilizarla para nuestro trabajo con la computadora. En el día de hoy, como mostraremos a continuación, tenemos un nuevo tema que desarrollar. A continuación, mostraremos la diapositiva con el título de esta lección, la cual deben escribir en sus cuadernos como lo hemos hecho hasta el momento. Lección número 5. Cuadros de diálogo y cuadros asistentes. Los cuadros de diálogo y cuadros asistentes, aunque tienen cierto parecido con las ventanas con las cuales nos hemos familiarizado, tienen también marcadas diferencias en cuanto a su uso e, independientemente, en cuanto también a sus partes. Cuadro de diálogo, cuadro asistente, dos nuevos conceptos que vamos a introducir, dos nuevos conceptos que debemos dominar, puesto que en muchas oportunidades, en muchos casos, vamos a tener que utilizar de estos cuadros para poder realizar diferentes operaciones. Habíamos visto en la lección anterior cómo, por ejemplo, para cambiar la configuración de nuestro teclado, para cambiar la configuración de nuestro mouse, utilizábamos un cuadro que aparecía una vez que habíamos activado el panel de control y en él cambiábamos las propiedades de estos dos objetos, de estos dos elementos, en este caso, que denominamos como periféricos de entrada de información, puesto que a través de ello impartimos órdenes y estas pueden ser o son ejecutadas por nuestra computadora. A continuación, mostraremos, aunque no es exactamente el mismo con que trabajamos en la lección anterior, una ventana, un cuadro similar al que habíamos utilizado para cambiar la configuración de nuestro ratón, para ir señalando las partes de este cuadro y vamos a establecer cuáles son las diferencias de estos con las ventanas típicas de Windows. A continuación, mostraremos una imagen y comenzaremos a señalar las partes de los cuadros de diálogo. Antes de ir a la imagen, es necesario que familiaricemos un poco el concepto cuadro de diálogo con el dialogar, con el conversar que establecemos a diario con nuestros semejantes. Dialogar es comunicarse, que usted hable con alguien, que esta persona le responda y pueda preguntarle, así sucesivamente, todo un proceso de diálogo. Así también, el cuadro de diálogo es el objeto informático que nos va a permitir dialogar con la máquina, dialogar con el sistema, para que éste realice una determinada operación. E implícitamente, éste nos va a hacer preguntas, nos va a hacer sugerencias que aunque no son verbales, él utiliza sus propios símbolos, utiliza sus propios botones para realizar estas preguntas, es decir, para dialogar, para comunicarnos con nosotros, para comunicarse con nosotros y a su vez realizar la operación que nosotros deseamos en un momento determinado. A continuación, mostraremos la imagen
con el cuadro de diálogo correspondiente al cambio de la configuración de un mouse, muy similar al que habíamos visto en la lección anterior, aunque veremos que no es exactamente igual. Este Illustra tiene algunos componentes, algunas partes que no tenía exactamente el otro, pero en esencia su principio es el mismo. Veamos a continuación esta imagen. Veremos a continuación cuáles son las partes de un cuadro de diálogo. Tenemos, en primer lugar, una barra de título. Esto lo podemos asociar, lo podemos familiarizar con una ventana que tenía la barra de título que identificaba el objeto. En este caso, vamos a cambiar las propiedades del mouse y la barra de título nos sugiere que este cuadro es el de las propiedades del mouse. La barra de título pueden observar también que tiene una coloración también, en este caso, azul intensa. Pero observemos que, por ejemplo, no tiene un menú de control como lo tenía una ventana de Windows. No tiene todos los botones de control que tenía aquella ventana, sino que solamente, en este caso, tiene dos botones. Después veremos también cómo funcionan en este caso. Podemos decir en estos momentos que el botón cerrar sí aparece, que su función es similar. Como podemos ver, no se deja maximizar, no tiene esa opción de maximizar, y tampoco se puede obtener esta, no brinda esta posibilidad ni aún a través de hacer doble clic sobre su barra de título. Más adelante estaremos detallando estas diferencias, estas características que tiene el cuadro de diálogo que la diferencian con las ventanas. Tiene la ventana, el cuadro de diálogo, además de la barra de título, tiene las fichas. Estas fichas nos van a permitir acceder a diferentes operaciones que se pueden realizar con este cuadro de diálogo. La ficha botones, la ficha punteros, la ficha movimiento, la ficha hardware. Otro componente también de los cuadros de diálogo, como habíamos dicho anteriormente, tenemos aquí el botón ayuda, que no lo tenía la ventana. Este botón ayuda nos va a permitir aclarar, nos va a permitir conocer, nos va a permitir, como su nombre lo indica, nos ayuda a trabajar con este tipo de cuadro, con este tipo de objeto del sistema operativo. Está representado por un signo de interrogación. Por otra parte, tenemos, como ya os he dicho, el botón cerrar, que cumple su función igual que en la ventana, es decir, su función es cerrar el cuadro. Tenemos los botones de opción. Es muy importante este elemento, es muy importante tenerlo en cuenta, puesto que, como habíamos dicho anteriormente, el cuadro de diálogo nos permite dialogar, nos permite intercambiar con el sistema. Y como podemos ver, por ejemplo, este primer botón de opción que aparece señalado por esta flecha nos está sugiriendo si queremos nuestro mouse con la mano derecha, a utilizarlo con la mano derecha, o queremos utilizarlo con la mano izquierda. Es un poco más ilustrativo, puesto que nos dice que el botón primario, nos explica, es para selección normal y arrastre normal,
De esto habíamos hablado en lecciones anteriores. La opción con la mano izquierda nos permite menú contextual y arrastre especial, el botón secundario, en este caso, estamos hablando de botón primario, estamos hablando de botón secundario, el botón secundario nos permite un menú contextual y un arrastre especial. De este arrastre estaremos también explicando, estaremos conociendo en las próximas lecciones cuando trabajemos con otros objetos muy importantes de este sistema operativo. Otros botones de opción aparecen en la opción archivos y carpetas, como abrir un elemento con un solo clic. Quiere decir que si tenemos este botón activado, se activa, como ustedes pueden observar, cuando el puntico negro aparece en su centro, al hacer clic sobre él, hacemos clic sobre uno de estos botones e inmediatamente aparece este botón, este puntico negro en el centro, indicando que es él el que está activado. Si seleccionamos esta opción, pues nos permite abrir el elemento con un solo clic. Y la otra opción, abrir un elemento con doble clic. Seleccionar con el primer clic y con el otro clic se abre la ventana, se abre el cuadro o sencillamente se muestra el contenido de un objeto. Como otros de los botones que utiliza los cuadros de diálogo, lo habíamos visto en la lección anterior, que eran las cajas de chequeo. Es decir, que una vez que la activábamos también permitía realizar una determinada operación. Tenemos un elemento también muy importante que lo constituye la barra de control deslizante. De ella, con ella habíamos trabajado en la lección anterior. Barra de control deslizante, es decir que al deslizar este indicador por esta barra, pues como ustedes pueden observar, por ejemplo, en este caso, se obtiene una velocidad de doble clic más lenta o una velocidad de doble clic más rápida. Otro elemento que también lo obtiene el cuadro de diálogo lo constituyen los botones de comando. Botones de comando, puesto que ellos, al hacer clic sobre él, en este caso, tenemos la opción aplicar, la opción cancelar y la opción aceptar, ejecutan la operación que su nombre indica. Por eso es que en la lección anterior habíamos hablado de que al seleccionar las opciones o al seleccionar la configuración que queríamos de nuestro ratón o de nuestro teclado, hacíamos clic en el botón aplicar, después hacíamos clic en el botón aceptar y ya nuestro recurso estaba configurado como nosotros deseábamos. Es muy importante que se vayan familiarizando. Tomen un tiempo para familiarizarse con estos componentes de los cuadros de diálogo, teniendo presente que, como habíamos dicho en la lección anterior, es muy importante operar con ellos para configurar dispositivos, para configurar recursos que tengamos instalados en nuestra computadora personal. Tomen unos minutos para que puedan, con la ayuda del facilitador, familiarizarse con este elemento nuevo que tenemos en esta lección de hoy.
Bien, como hemos visto, el cuadro de diálogo tiene sus particularidades con respecto a las ventanas, con respecto a otros elementos del sistema. Su fin, su objetivo, es que el usuario, en este caso, los que operamos con la computadora, podamos intercambiar con ella, con la máquina, para realizar una determinada operación. Como habíamos dicho, por ejemplo, si analizamos los botones de control, ellos de una manera implícita nos están preguntando qué es lo que queremos. Nos están preguntando cuál es el objetivo que perseguimos, porque nos brinda opciones, las cuales nosotros vamos a seleccionar. A continuación, mostraremos algunas de las propiedades, para que también las escriban en sus cuadernos, que tiene el cuadro de diálogo. En este caso, es muy importante la labor del facilitador para que puedan familiarizarse, para que puedan establecer también algunas diferencias de las que hemos visto anteriormente. Y, como habíamos puntualizado, que hay diferentes cuadros de diálogo, por ejemplo, este mismo, que es para cambiar la configuración del mouse, que puede tener indistintamente varias formas de presentarse al usuario, pero que en esencia no varían su función. Mostraremos a continuación, como habíamos dicho, algunas de estas características que tienen los cuadros de diálogos. Deben escribirlo en sus cuadernos para poder repasarlos, para poder consolidarlo y forme parte de su formación de conceptos. Características del cuadro de diálogo. Un cuadro de diálogo no es más que una ventana, generalmente de tamaño invariable, que permite la interacción del usuario con el ordenador para establecer o modificar propiedades de un objeto. Copien estas características en sus cuadernos. Como hemos podido ver, los cuadros de diálogo
son de una importancia muy grande en el momento de interactuar con la máquina para darle alguna orientación, para darle alguna orden, como en este caso, para configurar nuestro mouse como nosotros pretendemos. ¿Qué relación guarda, en este caso, el cuadro de diálogo con la lección que vimos anterior, es decir, con el panel de control? A continuación, recordaremos cómo pudimos acceder a este cuadro de diálogo a través del panel de control. Para ello, ejecutaremos la operación que habíamos visto en esa lección, es decir, iremos a través del botón inicio de la barra de tarea, vamos al menú inicio del sistema y vamos a seleccionar la opción panel de control. Dentro de esta opción, es decir, dentro del el área de trabajo del panel de control, vamos a seleccionar el mouse y vamos a ver de una manera, pudiéramos decir, rápida, de una manera sencilla, cómo estas características que hemos visto anteriormente, quiere decir que el cuadro de diálogo es una ventana de tamaño generalmente invariable a través de la cual el usuario puede modificar las propiedades de un objeto, pues ver estas características y demostrar cómo efectivamente se cumplen las mismas. Veremos a continuación esta operación y de esta manera también podemos recordar a manera de consolidación lo que estudiamos en la lección anterior. Veamos a continuación este procedimiento. Quiere decir, vamos al botón inicio, dentro del botón inicio, panel de control, lo hacemos de una manera un poco rápido, puesto que ya debemos tener alguna habilidad de la lección anterior a esta, hemos tenido algún tiempo para poder ejercitar los contenidos. Además de eso, el facilitador puede haberles también orientado acerca de ello y vamos a, en este caso, buscar las opciones que nos brinda para cambiar las características del ratón, del mouse en este caso. Buscamos el mouse. Recuerden, hacemos doble clic sobre el icono correspondiente. También podemos hacer clic secundario y abrir. Seleccionamos la opción abrir en el menú contextual y aparece inmediatamente la ventana correspondiente a las propiedades del mouse. Como podemos apreciar, en su barra de título no aparece el menú de control, solamente aparece el nombre del cuadro correspondiente, aparece el botón ayuda, aparece el botón cerrar. Las fichas de las cuales habíamos hablado, que como podemos ver, nos remiten a otras opciones que posee la configuración del mouse. Observemos, por ejemplo, esta nos es familiar ya, puesto que con ella habíamos trabajado en la lección anterior. Pero aparece una nueva opción, que es la opción que aparece en la ficha punteros, que nos va a permitir cambiar las opciones del puntero del mouse. Es decir, hablando en un lenguaje, pudiéramos decir sencillo, esta flechita que ustedes pueden ver que se desplaza a través de todo el escritorio, puede cambiar su forma, puede cambiar su configuración. Aquí está la caja de chequeo, de la cual habíamos hablado que también
podía aparecer en las configuraciones del panel de control. Si nosotros observamos, en este caso la ficha botones está activada y siguiendo el borde de las líneas que forman su contorno, vemos que aquí no está cerrada. Eso nos indica que es esa ficha la que nos está mostrando sus opciones. Hagámoslo con la ficha punteros. Por ejemplo, hacemos clic en la opción punteros e inmediatamente vemos cómo se encuadra la opción botones, está bien determinado sus bordes, y la opción de la ficha punteros aparece en este momento abierta en esta zona, indicando que todas estas opciones que aparecen debajo corresponden con la opción punteros. En la opción personalizar de este cuadro de diálogo, pues como podemos ver, podemos cambiar la configuración de nuestro mouse. Les recomendamos que esto lo pueden hacer, lo pueden ejercitar con la ayuda del facilitador y cambiar la configuración del puntero en este caso. Aquí tenemos opciones, por ejemplo, la selección normal, que es la que tenemos, selección de ayuda, trabajando en segundo plano, ocupado, como ustedes pueden ver, un reloj de arena, selección de precisión, selección de texto, escritura manual, representado, como podemos ver, de una forma bastante ilustrativa por un lapicero, no disponible, como una señal de prohibición, ajuste vertical, horizontal, diagonal 1, diagonal 2, mover, selección alternativa. Bien, selección de vínculo, como ustedes pueden ver, aparece una mano con el dedo índice, como indicando que se haga clic, como que se presione un botón, y así sucesivamente. Aquí vemos también, y es bueno que recordemos, que aquí aparece una barra de desplazamiento. Esta barra tiene la misma función que en una ventana, como habíamos visto. Es decir, su función es desplegar el área de trabajo para poder mostrar los objetos que no son visibles en un momento determinado. Como ustedes pueden ver, nos lo permite hacer. Así, tenemos la opción, opciones de puntero, la ficha opciones de puntero, que nos permite también variar la velocidad, en este caso, del puntero, más rápida, más lenta. Aquí vemos también otro componente también importante, la barra de desplazamiento que tenemos aquí, para otro componente muy importante también dentro de la ventana. Si decimos muy lenta, por ejemplo, vemos cómo la velocidad de desplazamiento del puntero es muy lenta. Pueden ver, es lenta. Si lo hacemos una opción rápida, pues como podemos ver, prácticamente es casi imposible poder ver su característica, porque no lo vemos casi. Por eso es que siempre es recomendable utilizar, disculpen, una velocidad media. Por otro lado, tenemos otras opciones, como ustedes pueden ver, si activamos estas opciones que aparecen aquí debajo de visibilidad, aparecen desactivadas, el color es un color, pudiéramos decir, plomizo, no está como por ejemplo esta que se encuentra en color negro, que resalta. Para activar estas posibilidades debemos dialogar con ella, es decir, activar en este caso esta casilla, y vemos cómo inmediatamente el trazo del puntero se va dejando ver, es visible el trazo del puntero. Observen. Corto, podemos ver, el trazo es más corto, pero aún se ve. Vamos al extremo, largo. Es recomendable, muy recomendable,
que esta opción esté deshabilitada hasta tanto no estemos familiarizados con la interfaz, con el sistema, para que no preste a confusión. Pueden también ejercitar todas estas opciones con la ayuda del facilitador. Otra ficha que aparece también dentro de la ventana, dentro del cuadro de diálogo, la opción rueda, la opción hardware y así sucesivamente. Pueden utilizar en el tiempo de estudio independiente, familiarizarse con estas opciones, familiarizarse con todos estos elementos que componen un cuadro de diálogo. Tenemos por otro lado los botones de control, botones de comando, que estos son los que van a realizar la operación que ellos indican, aplicar. En este caso, el sistema asume los cambios que se hicieron en el sistema, en la configuración del mouse en este caso, cancelar si no deseamos que se realicen y por último aceptar para poder ejecutar, para poder seguir trabajando. Es importante, como les había dicho, que en este caso, si nos ubicamos en los bordes del cuadro de diálogo, no vemos que cambie la apariencia del puntero. Quiere decir, como habíamos dicho en el concepto, en las características del cuadro de diálogo, su tamaño es generalmente invariable. Quiere decir, tampoco tiene el botón maximizar, restaurar. No cambia la apariencia en sus bordes del puntero. Si hacemos doble clic sobre la barra de título, no hay cambio. Quiere decir que estas son algunas de las características que tiene el cuadro de diálogo que lo hacen diferente, es importante, lo hacen diferente de las ventanas, aunque ella también forma parte de esta familia, pudiéramos decir. Ella es una ventana, pero que la diferencia radica esencialmente en estas características que ella tiene. Aquí el botón cerrar funciona, no tiene otra utilidad, es la misma en este caso, puesto que es imprescindible que este botón aparezca en todos los cuadros de diálogo para poder cerrarlos en un momento determinado y poder seguir trabajando con otros recursos del sistema. Cerramos, si queremos que los cambios que hemos efectuado se realicen, pues aplicamos y después aceptamos. Y veremos cómo al aceptar también desaparece el cuadro de diálogo. Pero si cerramos antes de haber aceptado, no se van a realizar los cambios. Podemos aceptar. E inmediatamente volvemos al panel de control. Es muy importante tener en cuenta que el cuadro de diálogo nos permite, como su nombre lo dice, dialogar, intercambiar con la computadora para que ella realice una determinada operación. En esta ventana, por ejemplo, que tenemos visible en este momento, que es la correspondiente al panel de control, vemos también que hay una barra de direcciones que no la tiene, por ejemplo, un cuadro de diálogo. Vemos también que tiene una barra de herramientas que no la tiene un cuadro de diálogo. Y así sucesivamente comparando estas ventanas. Aunque tienen características similares, no son exactamente lo mismo. Es importante que tengamos en cuenta estos aspectos. Bien, es importante notar que el uso del cuadro de diálogo nos permite familiarizarnos más con el propio sistema. Pero no existe solo ese elemento. Hay otro elemento también muy importante dentro de este sistema operativo que estamos estudiando, que lo constituyen los cuadros asistentes. De hecho, aquí hay un concepto que está implícito, que es asistente. Si
comparamos este concepto con nuestra vida diaria, el asistente, en un caso determinado, es la persona que le va indicando a otra qué es lo que debe hacer para realizar una determinada operación. Asimismo, ocurre en la medicina y en otros sectores en los cuales se necesita una persona que vaya guiando, una persona que vaya orientando diferentes pasos para realizar con el objetivo de obtener un resultado determinado. Así también ocurre con los cuadros asistentes. Veremos a continuación cómo se pueden utilizar estos cuadros a la hora de ejecutar una operación determinada. Para ello, hemos escogido una opción que nos brinda el sistema y es el de configurar una impresora para nuestra computadora. Y vamos a ver, cuando ejecutemos estas operaciones, cuáles son las diferencias esenciales que tienen estos con respecto a los cuadros de diálogos. A continuación, mostraremos una imagen con estos cuadros de diálogo, que los mostraremos en pantalla, y después estaremos viendo algunas características y algunas operaciones que se pueden realizar con ellos. Veamos a continuación. Aquí vemos una secuencia de cuadros del asistente para instalar una impresora. Esta secuencia, como su nombre mismo lo indica, nos permite apreciar que en este caso, para instalar una impresora, no basta con un solo cuadro. Habíamos visto cómo un cuadro de diálogo tenía diferentes fichas que dentro del mismo cuadro nos permitían realizar operaciones. Vamos a ver en este caso cómo no ocurre así con los cuadros asistentes. Pueden observar por un momento que hemos enumerado los cuadros en el orden en que ellos van a aparecer a la hora de realizar esta configuración, esta instalación de una impresora. Es importante que a continuación veamos algunas de estas características que tienen los cuadros asistentes. Observemos que dentro de sus características esenciales se encuentra que es un conjunto de ventanas de tamaño invariable que permiten la interacción del usuario con el ordenador para establecer o modificar propiedades de un objeto. Copien este concepto en sus libretas, en sus cuadernos. Los cuadros asistentes tienen una diferencia muy grande con respecto a los cuadros de diálogo, y es que, como dice su concepto, son
una secuencia de cuadros que van apareciendo en la medida en que se va guiando al usuario para realizar una determinada operación. Veamos cómo se ven estos cuadros en la configuración de una impresora. Mostraremos a continuación este procedimiento. Vamos por un momento por el botón inicio a la opción impresoras y fax que aparecen en el menú inicio. Una vez que obtenemos la ventana correspondiente, seleccionamos la opción archivo. Dentro de archivo del menú, seleccionamos la opción agregar impresora y vemos cómo inmediatamente aparece esta secuencia de cuadros que nos van guiando a través de botones de control. Ustedes pueden ver, hay una secuencia. Para lograr esta opción. Pueden ver, más de un cuadro va apareciendo que nos permite configurar, en este caso, nuestra impresora. Es importante que estas diferencias entre cuadro de diálogo y cuadro asistente sean acentuadas, sean consolidadas con la ayuda del facilitador. Esperamos, como siempre, que estas lecciones les sirvan en su formación, en su conocimiento, y nos vemos entonces en una próxima lección. Hasta luego y muchas gracias.